Hace un tiempo, un sábado a la mañana, un grupo de niños de unos ocho años, como casi todos los niños de esa edad, muy curiosos. Y estaban jugando en la plaza cuando vieron pasar a otro grupo de personas por un ratito muy atentos, porque esas personas de esos grupos les parecían diferentes, hablaban de otra manera y su ropa les resultaba extraña. Uno de ellos, de los de la plaza, preguntó. ¿Por qué esta gente es diferente a otras personas? Inmediatamente recibió muchas respuestas y casi no entendieron nada, muy confusas. Entonces volvieron a su casa y cuando contaron esta experiencia, uno de los padres corrió a la biblioteca a buscar un pequeño librito cuyo título de plaza era ¿Por qué la gente es diferente? En la tapa del libro no había palabras, no había letras, solo había dibujos. Muchos, variados y con lindos colores y representaban hombres altos y bajos, mujeres hermosas y otras no tanto, madres embarazadas, bebés y niños, había deportistas, había estudiosos, y este librito mostraba también gente de distintas razas, con ropas, que demostraban su pertenencia a distintas culturas. También aparecían algunos cuyas vidas recién empezaban y otros que ya habían llegado a ser adultos mayores. Esto despertó el interés de los niños y su curiosidad por aprender más. Pero cuanto más sabían, más interesados estaban. Y más dudas les aparecían. Uno de ellos preguntó, ¿por qué a su, a, entre tanta gente no se veían personas en sillas de ruedas? Personas que usaban bastón, o muletas, o un perro guía, en fin personas discapacitadas. Reflexionemos. Tradicionalmente a las personas con discapacidad, esa idea, su condición de personas, de gente, les fue negada. Esto se manifestaba especialmente porque en lugar de nominarlos, con su nombre de pila, Marta, Juan, Pedro, Diego, en realidad se los nominaba por la patología que más se evidenciaba: los sordos, los ciegos, los paralíticos, los débiles mentales. O aún con palabras hirientes, denigrantes, como. Los ciegos, los paralíticos, los locos, los imbéciles. Como si el nombre de la patología más evidente fuera suficiente para saber todo de esas personas. Una persona solo es idéntica a sí misma. ¿Quién es cada uno? Está constituido por lo genético, por lo orgánico, lo epigenético, lo que rodea a la persona, el ambiente, la historia de cada vida, cómo y con quién vive, cómo es su vida y su cotidianeidad. Pero acuérdense los grandes, cuando había personas con discapacidad visual, Personas ciegas cuya única posibilidad era vender ballenitas en la escalera de los subtes. ¿Se acuerdan? Y sin embargo en la misma época yo interactué bastante con un abogado ciego. Entonces decir que una persona, tampoco te decía una persona, decir que es ciego, era decir apenas una cosa, pero todo lo demás, lo que la persona es lo que vive, lo que desea, lo que siente, lo que quiere proyectar para su vida, eso es singular. Y esa singularidad es la que desde hace por mucho tiempo no tenían o no tenían derecho a expresar las personas con discapacidad. Pero cuando uno dice todos somos iguales, en ese todos, en ese todos no entraban y todavía en muchos casos no entran las personas en situación de discapacidad. Yo hablé de jugar y ustedes me dirán, pero ¿qué tiene el jugar con lo que estamos hablando? Sí, tiene mucho que ver porque jugar para un niño es cosa seria, como es el título de un libro muy interesante. Es cosa seria porque es constitutivo del psiquismo. Y un niño, cuando juega, si lo dejan jugar libremente, proyecta a venir a ser. ¿A qué juegan los niños? Los niños juegan a ser mamá, papá, maestra, basurero, interplanetario. Cada uno juega como quiere, a lo que quiere. Y. ¿Qué pasaba con el jugar de los niños con cualquier patología? Estos niños, negados como personas, en realidad no jugaban. Lo que hacían era interactuar con objetos para hacer lo que se llama entrenamiento senso-perceptual y motriz. Y jugaban, jugaban a ensartar, a parear, a enhebrar. Sin ningún sentido. Los niños con discapacidad no jugaban. Para ello entrenaban. Entrenaban todo el tiempo. Cuanto más horas, mejor. Por lo tanto, su subjetividad tenía dificultades en muchos casos por esto de por no seguir los procesos naturales de toda la vida. Esto, eh, llamado entrenamiento, eh, hacía que la función simbólica de jugar o de interactuar o de inventar o de desear no estuviera dada, no porque la patología lo impidiese, sino porque los prejuicios les hacía pensar a algunas personas: ¿para qué les voy a comprar muñecas si esta nena nunca va a ser mamá? ¿Para qué le voy a comprar un juego de, co de armar trenes si este chico nunca va a ser ingeniero? Y así, por los prejuicios, las personas con discapacidad perdieron por décadas la posibilidad justamente de ser nominadas personas. Es una persona con disminución visual, es una persona con dificultad de movimiento, pero primero es una persona que le pasa algo más que a otros que esto no le sucede. Entonces, negados como personas, indiscriminados como grupo y finalmente negados como individuos, nos hace pensar... Lo siguiente, Porque qué es importante conocer la singularidad de las personas con discapacidad? La discapacidad es una cuestión personal, su incidencia en cada uno es singular y no depende solo de la patología, sea esta heredada o adquirida antes, durante o posterior al nacimiento. ¿Qué querés? ¿Qué te gusta? ¿Qué opinas? Esta posibilidad de elegir ha sido gran frecuentemente negada a las personas con discapacidad. Hace ya más de una década, profesionales, políticos interesados en la cuestión se reunieron en Naciones Unidas para proponer fundamentos y resoluciones que favorezcan una mejor vida para las personas en situación de discapacidad. Eh, eh, por primera vez, las propias personas con discapacidad pudieron eh, aparecer en los debates. Por eso, por eso surgió una frase que es, nada sobre nosotros sin nosotros. Eso pasó a ser un eslogan mundial. En el año 2006 en las Naciones Unidas devolvió como trabajo de estas personas lo que fue la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2008 nuestro país ratificó su participación en esta convención y la aprobó en el 2010 se dio la ley 27044 que le da a la convención jerarquía constitucional. Esta es parte artículo de la, del, de la eh, constitución nacional y poca gente pensó que no cumplirlo era una cuestión vocacional. Si querían, lo cumplía y si no, no. Y sigue mucha gente pensando, fundamentalmente en el sistema educativo, que incluir a un niño con discapacidad en sus aulas era una cuestión de, vo de voluntad. Si la directora quiere, se hace, si no quiere, no se hace. Y nadie pensó que entonces es, estaba esa persona violando una norma constitucional. Y cada uno, a pesar de tener el mismo diagnóstico médico, puede elegir qué apoyos va a recibir y en qué circunstancia. Son los apoyos naturales. Y cuando se habla de la familia en general, sobre todo en la escuela, en, en otras instituciones, la familia son los padres. Tenemos que incluir el concepto de familia nuclear. Los, 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 la parentela o de familia ampliada, es decir, profesionales especializados que pueden brindar otro tipo de apoyo. Pero tener en cuenta que los apoyos no son para todos iguales. Apoyo. Yo estoy repitiendo la palabra apoyo con toda intención, porque los apoyos que las personas reciben son los apoyos que les va a permitir tener una vida normalizada. Pasar de una vida plana en la que todo su día es igual al otro y se repite con suerte frente a un televisor o una vida plena donde las circunstancias de la vida son como para todos las mismas. Y muchísima gente que no está en situación de discapacidad, no ha pensado que la discapacidad es un problema que nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque aparentemente estamos, no, no, no hay acá que yo haya visto con las luces personas con discapacidad evidente. Pero cada uno de nosotros puede formar parte directamente de ese grupo de personas que sí tienen problemas evidentes y por lo tanto necesitan o una silla de ruedas o este, un perro guía, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar que este es un problema de todos porque cualquiera puede salir a la calle y fracturarse y tener una secuela o puede enfermarse de estas... Enfermedades que sí dejan secuelas, puede ser atropellado por un auto, tener un accidente de tránsito, resbalarse en la, en la bañadera. Todo lo que nos puede pasar a cada uno hace que, tal vez, y ojalá no les pase, este, dentro de cinco horas, algunos de los que estamos acá, cinco horas o cinco segundos, tengamos que pasar, si hubiese, a un grupo, al otro grupo, al que son los diferentes, que tienen las personas con discapacidad en la vida, un doble juego perverso. Por un lado se los discrimina porque son personas en situación de discapacidad, y por otro lado se los indiscrimina pensando que son todos iguales, que no hay que preguntarles qué quiere esto, tal para qué y este, pasar al otro bando, por decirlo de alguna manera, para las personas con discapacidad, tener derechos, todos decimos sí, como no, ejercerlos y concretar que sus sueños se hagan realidad, eso no tanto, por lo tanto es una responsabilidad de todos y de cada uno participar para que ofrecer los derechos naturales y que se concreten estos sueños o oh no. De esta pequeña charla podemos extraer una palabra clave, que es derechos. Gracias.